Buenos días y un saludo para todos ustedes. Bueno, durante este verano he tenido unos días de vacaciones y he estado haciendo una reflexión sobre algunos aspectos del psicoanálisis clásico y también he reflexionado y he hecho una crítica, una crítica sobre esos aspectos del psicoanálisis clásico. Esta reflexión la he resumido en una serie de escritos y se la voy a ofrecer a ustedes en tres vídeos diferentes. El primero será este y luego habrán dos más. El título general de los vídeos lo he llamado Los cimientos del alma humana y a cada uno de esos vídeos llevará un título particular, un subtítulo, el título general y un subtítulo. Bien, también quiero decirles que inauguramos hoy un nuevo curso y queremos en este curso, tanto José Luis como yo, realmente ofrecerles mejor calidad, mejores contenidos, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un esfuerzo para esto. Como les digo ya, estos vídeos van a tener al final, voy a ofrecerles a ustedes los esquemas, los escritos en los que me he basado para hacer estos vídeos. Y por tanto ustedes podrán tener el audio, los escritos, para entender mejor aquello que les voy a ir diciendo en estos tres vídeos que haremos uno cada semana. El primero es hoy, el segundo la semana que viene y luego el tercero la siguiente. Bueno. El título, fíjense ustedes que ya se presta a, porque los cimientos del alma humana, se presta pues a una, de entrada ya vemos que se trata de una reflexión profunda. No podemos hablar de los cimientos de nada si no es haciendo verdaderamente una reflexión que vaya a las bases de algo, a los cimientos de algo, a los fundamentos de algo. La palabra alma a mí me gusta mucho. Es verdad que tiene una serie de connotaciones que para algunos huelen al pasado. Evidentemente no se trata de una concepción del alma al estilo medieval, como una sustancia contradistinta al cuerpo. No es ese el concepto actual de alma. El concepto actual de alma habla de la esencia del ser humano, de los fundamentos, de lo más importante. Esto se puede ver desde muchos puntos de vista, pero en ese sentido empleo la palabra alma. De todas formas, ustedes irán viendo cómo esa palabra adquiere contenido en la medida en que vaya hablando de lo que quiero explicarles. Cuando yo empecé a estudiar psicoanálisis, como casi todos, yo era pues un fiel seguidor de las teorías que habían sobre el psicoanálisis, las teorías freudianas, teorías clásicas, pero ocurrió poco a poco una cosa que a mí mismo me fue llamando la atención, y es que se produjo una especie de desacuerdo interior entre aquello que yo iba experimentando a nivel personal y a nivel también con mis pacientes, pero también en mi análisis, en mi psicoanálisis personal, y aquello que yo escuchaba, leía en los seminarios, en los cursos, en las conferencias, en un montón de actividades a las que uno accede cuando está formándose y luego también después. Y esto fue creando en mí una especie de desacuerdo interior. Este desacuerdo se ha ido haciendo mayor a lo largo de los años, porque claro, durante, digamos, los 10 primeros años yo estaba en esta línea clásica, freudiana, que compartía con otra mucha gente. Pero poco a poco se fue abriendo una brecha entre esto y aquello que yo iba pensando, experimentando. Era como si mi experiencia personal, tanto personal en mi propio análisis como con mis pacientes, me ofreciera una especie de música, una especie de partitura del psicoanálisis. Y esa partitura y esa música, incluida en esa partitura, no me llevaba por los mismos caminos que el psicoanálisis clásico, me llevaba por otros caminos. Y esto fue lo que me hizo plantearme una serie de interrogantes. Esos interrogantes los expuse, hice un trabajo que titulé El conocimiento creciente, y que voy a aprovechar esta ocasión para ofrecérselos a ustedes. Y ya le digo
que ese trabajo, el conocimiento creciente, es un trabajo que yo hice a muchos años, pero se lo voy a ofrecer tal como lo hice en aquel momento, para que ustedes ya puedan ver qué es lo que yo analizaba y pensaba y reflexionaba en aquel momento. Me estoy refiriendo al año 90 o por ahí, 90, 91, 92. Por tanto, ya han pasado muchos años. Pero tengo un trabajo que es bastante largo, tiene 100 páginas, ciento y pico páginas, que ustedes, bueno, los que quieran pueden leerlo. Voy a titularlo El conocimiento creciente y lo voy a poner en el blog, en el apartado de artículos. Y que tiene que ver un poco con esto que les estoy diciendo. Por tanto, lo pueden ustedes ver. Bien, empezaré diciéndoles que Freud tiene una concepción energética. ¿Qué quiere decir energética? Vamos, energética quiere decir que Freud parte de que hay excitaciones internas y excitaciones externas. Por ejemplo, una excitación interna es el hambre. El hambre, la sexualidad, el frío es una excitación interna que nos hace buscar una solución a esa excitación. ¿Por qué? Porque las excitaciones crean una tensión. Es decir, el organismo se tensa, el organismo, por así decirlo, crece de contenido y, por tanto, necesita buscar algo para volver otra vez a un nivel, digamos, de una excitación menor. Esto Freud lo tradujo, lo plasmó en lo que llamó el principio de constancia y el nirvana, que es la tendencia del organismo a estar en un nivel de excitación bajo, porque ese nivel de excitación no produce dolor, no produce sufrimiento, no produce tensión. Y entonces Freud parte del displacer, del displacer que se da en el ser humano. Por ejemplo, un niño que tiene hambre tiene un displacer, ese displacer hace que el niño tenga una excitación en su cuerpo, y el niño busque una forma de satisfacer eso, una forma de descargar eso en una relación. En este caso, el niño llora, el niño patalea, todo lo que un niño hace cuando siempre ama, y entonces eso hace que la madre venga y satisfaga esa necesidad que tiene el niño. Entonces, esto le llevó a Freud a elaborar el concepto de pulsión. El concepto de pulsión quiere decir esto, que en nuestro organismo hay impulsos energéticos, factores, o sea, impulsos energéticos que se crean a partir de una excitación corporal y que pueden elevarse a la mente, y que la mente debe buscar, en un proceso ya más secundario, debe buscar una forma de descargar esto teniendo en cuenta la realidad. Pero esto ya es una cosa, aquí ya introducimos el proceso secundario. Esto de buscar en la realidad una forma de descargar, eso ya es una cosa que una persona puede hacerlo cuando ya es bastante mayor. Al principio el niño se vale de instrumentos muy, como el llanto, como el gritar, como el patalear, para que vengan en su auxilio y en su ayuda. Entonces, lo que quiero decir es que Freud elabora a partir de todo esto el concepto de pulsión. Y el concepto de pulsión se define como impulsos energéticos que llevan al organismo a buscar un objeto para cumplir el fin, un fin. ¿Y cuál es el fin? La descarga de esa excitación que se ha producido a nivel corporal. Entonces, Freud dice que en nosotros hay muchas excitaciones que proceden de la búsqueda del placer, es decir, esa tensión que se crea dentro de nosotros, tenemos que descargarla para obtener una satisfacción, un placer. Entonces, ahí tenemos la pulsión. Freud toma para definir la pulsión, para hablar de la pulsión, el modelo de la sexualidad, y habla de dos tipos de pulsiones, las pulsiones sexuales y las pulsiones de autoconservación. Las pulsiones de autoconservación son aquellas que buscan todo aquello que tiene que ver con sobrevivir, por ejemplo, satisfacer el hambre, satisfacer la sexualidad, satisfacer, por ejemplo, el frío, buscar un refugio, buscar una casa. Todo esto tiene que ver con las funciones de autoconservación. Las pulsiones sexuales buscan sobre todo el placer. Al principio unas y otras van juntas. Un niño al principio, cuando mama del pecho de la madre,
pues está satisfaciendo las pulsiones de autoconservación para poder seguir viviendo y también está obteniendo un placer. Luego, según el psicoanálisis clásico, eso se separa y el niño puede tener actividades autoeróticas, por ejemplo, chuparse el pulgar para obtener un placer que ya no tiene que ver con la alimentación, que ya no tiene que ver con las funciones de, con las pulsiones de autoconservación. Entonces Freud tiene una visión energética, es decir, nuestro organismo produce excitaciones que nacen del cuerpo, que tiende a descargarlas buscando un objeto para conseguir ese fin de llevar al organismo otra vez a un nivel de excitación, a un nivel de constancia de excitación que no sea alto, que sea placentero, que sea agradable. Fíjense, de esto hablaré en otro vídeo, que en la última teoría pulsional de Freud, la que habla de las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, Freud habla incluso que las pulsiones de muerte tienden a devolver al organismo a lo inorgánico. Ahí lleva Freud esto al extremo. Pero de eso no voy a hablar en el vídeo de hoy. De lo que voy a hablar en el vídeo de hoy es que esta concepción energética de Freud es la que a mí, en mi práctica, cuando ya pasaron unos años, no me gustaba, no me... Es decir, no digo que no tenga un valor, no digo que no tenga una... No digo que no se refiera a cosas reales, no digo que no se refiera al funcionamiento, digamos, fisiológico del organismo, aunque puede llevarse a la mente, pero cuando yo estaba en mis sesiones de psicoanálisis y en mis sesiones con mis pacientes, mi mente no funcionaba con esta teoría, mi mente no iba a esta teoría para entender aquello que me estaba ocurriendo a mí o que ocurría a los demás. Iba a otro lugar. ¿A qué lugar iba? Iba a una teoría que yo con el tiempo... Es una teoría vincular, es una teoría relacional, es una teoría donde lo importante, donde aunque esto fisiológico, esto energético esté también ahí funcionando, lo importante es el vínculo de dos seres humanos, el vínculo con otros seres humanos. Entonces, en esa relación con otros seres humanos, es donde verdaderamente, cuando un paciente te está hablando de algo, mire, voy a ponerle un ejemplo de hace muy pocas sesiones. Una señora joven, entre 30 y 40, empieza la sesión así, digamos, divagando, hablando de cosas que no tenían mucho sentido, que eran así como pérdida de tiempo. Y de pronto dice, así como de pasada, bueno, es que hoy estoy un poco triste, apesadumbrada. Y sigue hablando así como de cosas para perder el tiempo, era una resistencia. Ella tenía una gran resistencia a hablar de esto que le voy a decir ahora. Fíjese, resulta que esta mujer había, estando en casa de sus padres, había hecho una gestión por internet, no puedo decir de qué, para conseguir una cosa. Y sus hermanos que estaban ahí, unos amigos, y su madre, deciden, porque tenían que ir a la casa de otra persona a recoger eso, porque habían hecho la gestión por vía internet, deciden ir a la casa de esta persona para recoger lo que habían comprado. Una cosa que a ella le hacía mucha ilusión, mucha, mucha ilusión, que significaba mucho para ella. Entonces, el padre, ella se da cuenta que el padre no va. Y el padre dice, bueno, yo es que tengo que hacer otra cosa. Esta paciente le da mucha rabia esto, pero mucha, mucha rabia. ¿Por qué le da mucha rabia? Porque ella ha sufrido esa especie de abandono, esa especie de que los padres no hayan podido estar cerca de ella, no la hayan podido acompañar, no le hayan podido compartir sus ilusiones, sus deseos, su vida, sus proyectos, sus sentimientos. Y ella, cuando viene a la sesión, viene cabreada, con mucha rabia, muy decepcionada, muy triste, porque este hecho concreto lo está asociando con un montón de situaciones prácticamente continuas en su casa, tanto con su padre como con su madre. Y entonces, a partir de ese momento, la sesión giró en torno a esto, en torno al vínculo, en torno a la relación, en torno a todo aquello que había sido constante en su vida, en esa relación con sus padres. Y la paciente lloró,
lloró en la sesión, lloró de pena de no haber podido tener unos padres que hubieran realmente, conectado con ese sueño suyo, con ese anhelo suyo, con ese deseo que hay en todo ser humano cuando nace. Y esto es lo que, esto es justamente lo que yo creo que es materia adecuada de las sesiones psicoanalíticas. Yo nunca he ido a las sesiones psicoanalíticas, a mis propias sesiones, y he hablado de, procesos energéticos. He hablado de relaciones, he hablado de todo aquello que han supuesto para mí a nivel de ilusión y a nivel de decepción y a nivel de felicidad y a nivel de frustración, todo lo que han sido las relaciones de mi vida, con mis padres, con mis hermanos, con los amigos, en los colegios. He hablado de mis ilusiones, he hablado de mis deseos. Esa es la materia de las sesiones. Entonces, pero esto se inscribe dentro de un marco, dentro de un encuadre vincular. Bueno, habrán escuchado ustedes una traca, y es que estamos grabando en los jardines de Monforte, donde ya grabamos otro vídeo, y justamente en unos salones que hay aquí se está celebrando una boda. Por tanto, bueno, enhorabuena a los que se casen y felicidades, y ya que hemos escuchado la traca. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Vamos a ver. Que la teoría energética de Freud, si bien es importante desde un punto de vista energético y como una energía que hay en nosotros que tiende a buscar una salida y a buscar un objeto y a buscar un fin, eso a mí me, bueno, a veces lo veo como si Freud estuviera dando una especie de central eléctrica, como si nosotros fuéramos una especie de central humana que producimos energía, y lo mismo que en una central eléctrica la energía se queda allí en la central, no me sale ahora la palabra, o bien se distribuye, pero es que el ser humano no es, si bien eso forma parte de nosotros y debe integrarse en todo lo demás, nosotros funcionamos por los afectos, por los sentimientos, por los deseos, y eso siempre está en relación con el otro desde el primer momento. Miren, esto que les he dicho, yo lo voy a explicar en estos vídeos a partir de un caso que tuve hace unos 15 años. Se trata de un señor, para mí aquella terapia fue muy interesante, porque la persona era muy, muy interesante. No todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes, hay pacientes realmente con los que se trabaja muy a fondo y muy a gusto y muy ampliamente, y otros pues son mucho más reducidos, su capacidad es mucho más reducida que eso. Bien, este señor, con este señor, tanto él como yo nos podíamos permitir todo. Era profesor y un gran pensador. Su trabajo tenía que ver con eso. Y era un hombre que llegó a mí después de haber hecho en otra ciudad un poco tiempo de terapia. Pero tuvo que venirse de esa ciudad, aquí a Valencia, y aquí trabajaba como profesor. Y era un gran filósofo y también un gran biólogo, y realmente sus sesiones tenían mucha materia, eran sesiones de una vitalidad enorme, de un contenido vivo, dinámico. Era un hombre que buscaba la verdad, era un hombre que quería avanzar, pero era un hombre que sufría muchísimo, muchísimo. Le llamo el caso Alfredo. Y le voy a hacer una síntesis, la tengo escrita aquí, aunque a ustedes, sobre este señor. Mire, a sus 50 años acude a mi consulta. Es doctor, profesor, casado y con 3 hijos, entre los 14 y los 21 años. Profesor de un instituto de enseñanza secundaria en ese momento. Ahora les puedo decir que es catedrático en una universidad no española, de otro país. 3 años más tarde de ser profesor de instituto, accede a una universidad española. Y luego, de ahí, otros pocos años más tarde, se marcha, le ofrecen una cátedra en una ciudad de otra, en otro país bastante lejano.
Hablar un poco de la familia paterna. Son 5 hermanos. Él es el tercero y se lleva 8 años con su hermana mayor y 2 con la segunda. Con el menor se lleva 4 años. Vive en un pueblo de unos 8.000 habitantes. Su casa está a las afueras, está en el pueblo pero a las afueras. Su padre tiene un almacén de abono y también tiene tierras muy fértiles. Su madre ama de casa. Su padre es un hombre muy recto, serio, rígido, perfecto, trabajador obsesivo. Tiene fama de ser el mejor, religioso tradicional, de derecha rayando en un cierto fanatismo. Se dedica casi exclusivamente a su trabajo. La familia ocupa para el padre un lugar muy secundario. Tiene un fondo bueno, compasivo, justo, sensible, de cierta calidez en algunos momentos. Hay que destacar su seriedad, su entrega total al trabajo, su perfeccionismo, su religiosidad, su carácter justo, pero también de una obsesividad enorme, de una rigidez enorme, de una compulsión enorme. Es decir, es un hombre que, por lo que me contaba Alfredo, que su obsesión y su preocupación máxima y su dedicación casi al 100% era su trabajo. No su familia, sino su trabajo. En su familia no hay un ambiente verdadero familiar. Solamente viven juntos, pero no es una familia. Todo eran discusiones, peleas, gritos, carreras, ansiedad. Recuerda el paciente no haber escuchado nunca una conversación o diálogo normal. Siempre a toda base de grito, incluso cuando estaban comiendo. Se recuerda como un niño triste, solo, perdido en medio de aquel, él le llamaba de aquel manicomio, le llamaba. Sueñan con otro lugar, otra familia, otro mundo, sediento de cariño y afecto. Se identifica con la personalidad de su padre porque, bueno, ahora lo diré después, porque como tabla de salvación, su padre era para él una tabla de salvación. Estudia estudios primarios en la escuela del pueblo, bachiller. Estudia también bachiller después, pero influenciado por un primo suyo y con deseo también de su padre, va a la ciudad. Estudia casi paralelamente, porque es de una inteligencia superdotada, filosofía y biología. Se hace el doctorado en filosofía y la licenciatura en biología. Como les he dicho antes, hace oposiciones y gana una plaza para un instituto de enseñanza secundaria. Se casa con una mujer con mucha menos cultura con una estructura más bien histérica, y tiene con ella un problema fundamental, después lo explicaré. Su personalidad es una personalidad muy conflictiva por su necesidad extrema de valoración, respeto y afecto. Muy inteligente, reflexivo, constante, con grandes ideales personales, sociales y políticos, comprometido, trabajador, constante. Esto es una síntesis de Alfredo. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? Les estoy queriendo decir que la teoría de Freud, la teoría energética de Freud, como ustedes van a ver, contrasta y muchísimo con la terapia de Alfredo, con su psicoanálisis personal. ¿En qué sentido? Pues que la terapia de Alfredo siempre es una terapia donde él habla de relaciones, de vínculos, sea vínculos de amor, sea vínculos imaginarios, sea vínculos incluso delirantes, pero vínculos. Sea vínculos de amor, sea vínculos de odio, pero en realidad nunca plantea las cosas en términos energéticos, como diciendo, mire usted, yo he estado cabreado y eso me produce una tensión muy grande y entonces yo quiero relajarme. Y bueno, eso estaba implícito en lo que hablaba, estaba implícito, pero no era el tema, no era realmente aquello de lo que él hablaba explícitamente. Bien, entonces quiero que ustedes vean
la diferencia que hay entre esto que le he dicho, entre esta teoría energética, que lo que tiende es a la descarga de esa excitación que se produce en el organismo a partir de un, a partir de una excitación interior de la que uno no puede huir, como es la pulsión, la excitación interna pulsional, quiero que vean esto. Pero hoy solamente voy a introducir una parte del análisis que he hecho. Les voy a hablar a ustedes del concepto de ello. ¿Por qué quiero hablarle del concepto? Porque el concepto de ello tiene que ver con todo lo que les he dicho. Mire, Freud tiene dos teorías del aparato psíquico. La palabra aparato a mí no me gusta nada. Suena un poco a algo, como les he dicho, algo mecánico. Bueno, pero es que Freud realmente tuvo hasta la muerte, tuvo el deseo de que su teoría se pudiera traducir en términos físico-químicos, y esto lo decía él mismo, no es una cosa que él la escondiera, y esto lo sabe cualquier autor que haya leído, haya visto, esto todo el mundo lo sabe, y esto se ve mucho en la teoría de Freud. Bueno, entonces, Freud, en la primera teoría que Freud tiene de la personalidad, divide la personalidad en inconsciente, preconsciente y consciente. La segunda teoría que elabora en 1920, cuando Freud ya era mayor, porque Freud muere en 1939, esta teoría la divide en ello, yo y superior. Bien, ¿cómo concibe Freud el ello? Fíjense bien lo que dice Freud del ello. Dice, es una fuerza impersonal, polo pulsional de la persona. Polo pulsional quiere decir donde están todos esos impulsos que nacen de excitaciones corporales. Sus contenidos son expresión psíquica de las pulsiones. Son inconscientes, en parte hereditarios y en parte innatos, en parte reprimidos y en parte adquiridos. La estructura del ello es especial. Y fíjense esta frase, es un caos. Su energía procede de las pulsiones. Carece de organización. No ofrece ninguna voluntad general. Se define por oposición a la forma de organización del yo. En el yo sí que hay una estructura, el yo tiene una serie de funciones, la función de observación, la función de atención, la función de síntesis, la función de análisis, todo eso son funciones del yo. Y todo eso hace que el yo tenga una organización, una relación. El yo es el intermediario entre el mundo interno y el mundo externo que tiene que gestionar esa especie de trasvase entre lo que sucede dentro de nosotros y lo que sucede fuera. Luego dice, los impulsos contradictorios coexisten en el ello, el amor y el odio, por ejemplo. Según el psicoanalista francés Lagasse, el ello se caracteriza por la ausencia de un sujeto coherente. Bien, fíjese que esto está en pleno acuerdo con lo que acabo de decir al principio de la teoría energética de Freud. Es como que Freud pone como fundamento de la personalidad algo que es impersonal, algo que es un caos, algo que no tiene, a ver, ¿cómo dice él? Que carece de organización, que no ofrece ninguna voluntad general. Y fíjese lo que se atreve a decir Lagasse, que es un psicoanalista francés, dice, el ello se caracteriza por la ausencia de un sujeto coherente. Pues bien, señores, yo no comparto en absoluto esto. Yo no creo que en el fundamento, ¿cómo puede ser el fundamento de la personalidad de la naturaleza humana algo que es una fuerza, una simple fuerza, una simple energía? A ver si me acuerdo, Jean-Paul Sartre, en El ser y la nada, ya hace una crítica a esto, y dice Sartre, más o menos viene a decir esto, viene a decir que no se puede poner la libido como fundamento de una naturaleza. Una libido, una energía, no puede ser el fundamento de una naturaleza. Esto ya lo observa y lo hace notar Jean-Paul Sartre y otros autores. Entonces, voy a intentar demostrarles a ustedes que la teoría energética de Freud, si bien no es mentira, tiene una base,
evidentemente que la tiene, una base importante, pero yo creo que no es una teoría útil para entender los hechos clínicos, ni tampoco es una teoría útil para dar cuenta del ser humano como ser humano, con la singularidad del ser humano, porque energía, podríamos aplicar la teoría energética de alguna forma también a los animales. Es verdad que Freud dice que toda esa energía puede mentalizarse, puede llevarse a la mente. Sí, es verdad que dice eso. Y ahí tenemos algo, digamos, que introduce, digamos, lo humano, pero desde una perspectiva muy energética. Y entonces, lo que yo les quiero decir es que los seres humanos, cuando nacemos, no somos eso. La naturaleza humana no es eso. La clínica no es eso. La relación clínica no es eso. Lo que yo he vivido en mis análisis personales, en mis psicólogos, no es eso. Lo que yo he vivido en la relación con mi paciente no es eso, es otra cosa. Y hoy lo voy a dejar aquí. Les dejo un poco con la miel en los labios. El próximo día, empezaré hablándoles de lo que un concepto que yo he teorizado a partir de todo esto que les estoy diciendo, les diré, que es el concepto de yo primordial. Es decir, en vez de el ello, que es algo impersonal, un caos, energía, donde todo es como un reservorio de esa energía, como una especie de almacén donde está toda esa energía que luego se distribuye y puede mentalizarse, en vez de ese concepto, yo he elaborado un concepto que llamo yo personal, que es el alma del ser humano en los comienzos de la vida y que va a estar presente en nosotros durante toda. Alma entendido en un sentido moderno, en un sentido científico, en un sentido global de una concepción del ser humano que no es solamente fisicalista, que no es una concepción fisicalista, sino una concepción en todo caso emergentista, como hay algunos autores, ¿eh? Pues esto es lo que quiero decirle, y les empezaré el próximo día hablándoles de que cómo yo fui gestando eso que yo llamo yo primordial. Lo fui gestando, le doy un pequeño avance a partir del sufrimiento tan terrible, tan enorme, de los trastornos tan graves que yo veía en muchos pacientes. Fue a partir de eso cuando yo empecé a darme cuenta que aquello, aparte de energía, había que construir las cosas de otra manera. Había que construir una teoría de otra forma, partiendo de los hechos clínicos. Estos tres vídeos, van a ser muy útiles para los estudiantes licenciados en psicología, pero también filósofos, antropólogos, profesores de universidad, biólogos, etc. Yo les invito a aquellos que nos vayan viendo que los difundan, que hablen con sus compañeros de universidad, que hablen con sus profesores y le digan, bueno, este señor ha grabado un vídeo, unos vídeos que a lo mejor merece la pena que los comentemos aquí en clase, porque estos vídeos se pueden poner en un aula y verlos y comentarlos y debatirlos. Y ustedes me dirán lo que piensan, porque para eso el blog es un blog abierto. Y también ustedes, fíjese que yo estoy incluso abierto, y José Luis también, a que ustedes un día nos manden un vídeo y lo pongamos en el blog. Alguien que haga un vídeo y diga, oiga, todo esto que usted dice no me parece bien por esto, por esto, por esto. Y dé argumentos, y sea un vídeo serio, ¿por qué no lo podemos poner en el blog? Claro que lo podemos poner, claro que sí, o un artículo. Lo que yo digo está sujeto a toda crítica, no es dogma de fe, es algo que yo he elaborado. Y puedo estar equivocado también. En algunas cosas lo mismo tengo razón, y en otras me estoy equivocando, y por eso quiero su crítica. Pero también que se den cuenta, y bueno, y otra cosa, y aquellos que no son profesionales de la psicología, ni son filósofos, ni biólogos, pero que son ciudadanos normales, que se interesan por la cultura, y se interesan, y quieren entender al ser humano, quieren entender el alma, qué es el alma, qué es la realidad del ser humano, vean ustedes estos tres vídeos, porque como ven, les he llamado los cimientos del alma humana. Bueno, muchas gracias. Hasta otro día.